¿Qué tal, viajeros? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Zelda Ocarina of Time. Y antes de comenzar, les recuerdo que subo videos los martes y los viernes. Sí. Si todo sale bien, pues normalmente en esos días se suelen subir videos. Así que, pues, suscríbete y activa la campanita para que estés al pendiente de cada que subo un nuevo video. Bueno, antes de comenzar, voy a mostrarles cómo se consigue el Skull ahora que tenemos las bombas. Y luego, pues, seguimos. Bueno, ahora que ya vieron eso, pues podemos continuar. De hecho, vamos a acercarnos un poco porque hay que dejar caer la bomba. Ahí. Y así. Para pues que se abra la entrada. Y ya podemos continuar. De hecho, podemos bajarnos por aquí, sí. Y tener mucho cuidado con ese ojo. Ya no nos queda mucho. De hecho, pues gracias. De hecho, tengo que reacostumbrarme. Es que, claro, desde que grabé el capítulo 3 hasta este ha pasado tiempo, viajeros. Porque he tenido que hacer, pues, he tenido que hacer varias cosas y no. ¿Cómo se escucha el eco, eh? A ver si me acuerdo. He estado haciendo muchas cosas y pues no he tenido tiempo para grabar. A ver cómo era esto. No hay ni que tirarse, los viajeros. ¡Ja! Matamos al Skull también. Listo, pues ya hemos hecho todo aquí. Perdóneme si estoy distraído. Es que no me acuerdo, viajeros, no me acuerdo bien. No me acuerdo bien. ¿No la coges? Y estoy, no sé, o sea, tengo que reacostumbrarme, viajeros. Eso es todo. Eso es todo, así que bueno. No siempre voy a poder jugar así. O sea, habrá lapsos de tiempo en donde literal no pueda. Pensé que tenía el arma ya desenvainada. Bueno, no pasa nada. Literal, esto es lo único que hay que hacer. Ahora, pues nos enfrentamos con el monstruo. Y voy a hacer unas cosas también. Vamos a coger lo que dejó por aquí, que ya se quitó. Pues nada. Aquí es simple. Vamos a venir aquí. Este enemigo probablemente es de los más fáciles del juego, ¿eh? O sea, si lo conoces, es súper fácil. Súper fácil. Obviamente si lo conoces. Si no, pues mira.
Eso es lo que hay que hacer. Y atacarlo y pues ya está. Se cubren con el escudo iliano. Lo siguen. Y ya está. O sea, no es nada, nada difícil. Les digo, es sencillísimo este enemigo. Me acuerdo que cuando lo hice la primera vez fue como ahí, súper fácil. Obviamente fallé bastante porque no le apuntaba. No le apuntaba y entonces, pues, se me complicaba, pero ya con la mira y todo eso, que antes jugaba mucho sin señalar a los objetivos. No porque me gustase así, sino porque no sabía cómo hacerlo. Estaba muy pequeño. Pero pues, ya sabiéndolo, como llega. Okay. Pues sí. No hay de qué. Y conseguimos, viajeros, la segunda piedra. Ok, voy a bajarle un poquito porque se está escuchando durísimo esto. Ay, mejor. Este es el rubí, ¿no? El rubigorón. Ok. Perfecto. Conseguimos nuestro segundo. Nuestra segunda piedra. Y pues, antes de ir a la tercera y última, vamos. Primero quiero hacer unas cuantas cositas. Por ejemplo, lo que me va a decir. Que nos dirijamos hacia la cima de la montaña de la muerte. Y pues eso es lo que vamos a hacer. Esto, cuando yo estaba pequeño, viajeros, esto siempre me dio un cague porque, claro, empieza aquí, estaba en inglés. Y cuando el juego te suelta aquí, yo ni siquiera volteé hacia atrás para ver si seguían o si no seguían. Yo seguía corriendo. Y de hecho, me acuerdo que seguí para allá y cuando el Goron que siempre viene rodando venía, me asustaba porque pensé que me iban a atacar. Ya, eran como enemigos que no... Enemigos que no servían, que no seguían las órdenes de Darunia. Entonces siempre me causó mucha gracia eso. Siempre me causó mucha gracia. Esto vamos a dejarlo destapado porque ahí probablemente vengamos más adelante. Ahora mismo no, pero... Esto pueden hacerlo, viajeros, si quieren, pueden seguir. Pueden irse rodando, claro, van a perder vida. Pero tampoco pasa nada, o sea, no van a... Tenemos 5 corazones, o sea, no nos van a debilitar. Pueden rodar. ¡Help! 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 ¡Help!
Miren, miren, miren. Apenas llegan aquí, ya las rocas dejan de caerles encima. O sea. A ver. Qué buena. Recuerdo que aquí en la noche hay varios Skull, pero no sé si de pequeño o de grande. Eso sí no lo recuerdo. Uf, casito aquí. Miren cómo va la luna esa, va. Tiene prisa, tiene prisa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es venirnos aquí. Rápidamente. Aquí vendremos en un futuro, todavía no. Cráter de la montaña. Todavía no, porque lo único que tenemos que hacer aquí es esto. Solo vinimos por este Skull. Y pues ya está, ya nos vamos. Es lo único. Pueden hacer dos cosas. La primera es bajar con Noctul. Pueden bajar con él, pero claro, los va a dejar en Kakariko. Y la otra sería, pues, bajar normal. Esto siempre pareció turbio. Siempre se me hizo rarísimo. Y en Breath of the Wild, viajeros, es peor, ¿eh? Es peor, peor. Es que esos ruidos que hace, los sonidos, esos gemidos, la forma en la que se posiciona es re turbio, viajeros, re turbio. Bueno, aquí conseguimos la primera barra de magia o de maná. Está dividida en dos partes, pero bueno. Nosotros vamos a hacer, pues, a conseguir primero esta, la segunda. No me acuerdo dónde se consigue. La segunda, aquí dentro, o sea, de adulto. No me acuerdo, viajeros. No me acuerdo. Ya, igual me estoy adelantando mucho, o sea, vamos con calma. Ahora mismo lo primordial es conseguir estas cositas y poco más. ¿Qué más voy a hacer? Ok. Ahí está. ¿Qué más voy a hacer? Voy a dirigirme hacia la entrada de los Gorum, así que probablemente haga un corte. Y a ver, ya estando aquí, si mi memoria no me falla, creo que por aquí viene la entrada. Sí. Y creo que era por aquí. Este es un laberinto, viajeros, para conseguir en el fondo. Hay una pieza. Una pieza de corazón, no mentira. Un Skull. Pero si no recuerdo bien por dónde es, es lo único. Y tampoco nos quedan muchas bombas. Mira, por aquí no era. Entonces es por aquí. Y en efecto llegamos aquí. Nos golpeamos. Me pegó el hijo puta. Perfecto. Bueno, esto nos da. Esto creo que son rupias. Si son rupias, no lo cojo. Son rupias y son 50. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a detener al Goron grande. Tenemos 7 bombas. A ver si podemos conseguirlo. Tum, 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 tum.
Perfecto. Es enorme, ¿eh? Él nos va a ayudar más adelante. Más adelante nos va a ayudar. Este es el saco de las bombas más grande. Perfecto. Y sigue haciendo su ataque de desenrollar. Esto de aquí también. Perfecto ahí. Conseguimos. Piri. Ah, no, verdad que suena distinto. Suena distinto. Bueno, conseguimos tener ya un corazón más. Ahora no me acuerdo. No, 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 no. Ya hay que subir. Hay que subir. Lo que sí no recuerdo es si hay más Skull. Eso sí no lo recuerdo. Pero vamos, cualquier cosa pues lo haré en un siguiente capítulo, tampoco pasa nada. Aquí también hay un Skull. Estaba haciendo, o sea, hay un corte, pero claro, el corte yo no lo iba a hacer aquí, lo iba a hacer en la entrada de Kakariko. Pero me acordé que aquí también hay un Skull, entonces dije, bueno, ya lo cojo de una vez. Y ya seguimos. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es la canción del día y de la noche. Porque vamos a coger las Skull que hay aquí. De hecho, aquí hay una. Si la ven. ¡Oh, qué buena! No pensé que fuéramos a llegar, ¿eh? O sea, iba a quitar las botellas de en medio. Pero llegamos y eso está muy, muy bien. Aquí también hay otra, si memoria no me falla. Sí, ahí. Aquí está la otra. Perfecto, suéltate, Link. No pasa nada, no pasa nada. Tú eres fuerte. Mientras estemos dentro, no sé si se lo dije en alguno de los capítulos, pero mientras estemos dentro de los pueblos y ciudades, no se hace ni de día ni de noche. O sea, si entras de día, siempre, siempre va a ser de día. Y si entras de noche, siempre va a ser de noche. Entonces, para que lo sepan. Aquí hay otro. ¿Dónde? ¿Dónde más que me acuerde? ¿Dónde más que me acuerde? Ah, bueno, no sé si cogí este de aquí. Vamos a ver. Este que está aquí. O sea, sí recuerdo que cuando estaba jugando y estaba probando. O sea, probando no. Ahí está. Cuando estaba jugando, ya después de estar aquí y tal, después de. O sea, en el capítulo donde conseguimos el escudo y todo eso, que no me salía. Sí había tumbado esa del árbol, pero no recordaba si la había cogido. Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer también es. Vamos a gastarnos esta hada. Porque vamos a coger un Skull que está aquí también. ¿Dónde más? Ah, bueno, en la entrada también hay uno. Tendría que hacerlo. Aquí, miren. Levantan esta piedra. Y cogen uno. Perfecto. Y aquí vamos a usar el primero. Aquí hay otro Skull que todavía pues no podemos conseguir. De hecho está aquí. Claro, no se ve, pero está aquí. ¿Sí ven? Cogen uno rápido para guardarlo. Y ay, la vieron, la vieron, la vieron. De hecho, creo que si nos subimos aquí, ahí se ve, miren. Y ellas sacan pues un Skull.
Perfecto. Vamos a entrar en la casa de... ¿Cuántas tengo, por cierto? 16. Vamos a entrar en la casa de las Skull. Les he enseñado dónde está. Ese sonido de las aves viajeros, eso se escucha aquí, ¿eh? Eso se escucha aquí en el conjunto, por la mañana siempre. O sea, es idéntico, viajeros. El sonido es idéntico. Bueno. Si mi memoria no me falla, este nos da el saco de rupias más grande. Sí. Perfecto, muy más adelante, yo les pegaba, ¿eh? Cuando estaba pequeño, yo les pegaba. Más adelante, desbloquearemos esa, que no me acuerdo qué nos da. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a dirigirnos hacia la entrada de la montaña de la muerte y pues para eso hay que hacer un corte. Siempre cojan una, viajeros. Siempre cojan una. Miren, ahí está la entrada. Se toma su tiempo, ¿eh? Ahí está, se hizo de día. Siempre que estén como en mapa abierto, el ciclo día y noche se ejerce. Pero dentro, no. Vamos a hacer otro corte también aquí. Viajeros, si se preguntan qué hago aquí, bueno, lo que pasa es que, claro, tenía que hablar con él porque él nos va a llevar. Perfecto, casi que no. Se están tardando las cosas, ¿eh? Él nos lleva hasta Kakariko. Pueden bajar con él, que es lo normal. O es súper rápido, ¿eh? O pueden. Lo que pasa es que los dejen Kakariko. Entonces tendrían que regresarse para hacer lo de los Goron, para hacer todo. Entonces, claro. Esa es. Lo que pasa es que yo lo hice porque aquí, miren, ¿se acuerdan que en el capítulo pasado yo les dije que aquí se entraba de una forma distinta? Pues es de esta manera. Sin golpearse, a ser posible. Y ahora pues vamos a dirigirnos hacia... Por cierto, ya el escudo este no... No lo vamos a ocupar dentro de mucho. Entonces volvamos a usar esta belleza de escudo. Me gusta mucho, me gustan ambos. Pero es que este tiene un toque, viajeros. De hecho, yo recuerdo que la primera vez cuando jugué, se me quemó el escudo en el segundo calabozo. Se me quemó el escudo. Miren. Recuerdo que es aquí. Perfecto. ¿Qué hay aquí? Es enorme. Hay un Skull, lo estoy escuchando, pero no podemos llegar a él, al menos no todavía. Entonces, bueno, está bien recordarlo, porque sinceramente no lo recordaba. Ya se ha hecho de noche, no pasa nada. Vamos a dirigirnos hacia allá, en esta dirección. Porque ese es el rancho Lon Lon. No sé si fue en el primero o en el segundo capítulo, pero en el segundo. Que les dije que había que dirigirnos hacia allá, porque allá conseguíamos una botella. Conseguíamos también piezas de corazón. Una o dos. No recuerdo muy bien, ¿eh? Hace mucho que no juego, viajeros. Hace mucho.
Había que probar. En esos árboles normalmente hay Skull, así que. Aquí también hay Skull. ¿Escuchan esos sonidos? Escúchenlo, escúchenlo. Debe estar aquí. Debe estar aquí atrás. Fallé. Creo que hay otro. Se escucha a la derecha. Se escucha a la derecha, pero no lo veo. Ah, está arriba. Está ahí. Está ahí, pero no podemos cogerlo. Al menos no todavía. ¿Dónde está ese hijo de puta entonces? Bueno, estará por ahí. Ahora lo que vamos a hacer es un corte. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Más que nada porque es caminar mucho. Es caminar mucho, pero bueno, lo importante es llegar aquí. Perdón por irrumpir en su casa, ¿no? En su hogar vacuno. No, no te subas, Link. No te subas. Quiero que jales esto. Que no lo. Ay, no puede ser. Qué insufrible. Yo no recordaba que fuese tan insufrible esto, viajeros del control, ¿eh? No lo recordaba. Pero bueno, aquí hay un pasadizo. Tienen que entrar. Ahí, perfecto. Y como se pueden dar cuenta, hay una pieza de corazón ahí. Es lo único. Muy bien. Y ahora. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a. Sí, por cierto, si le hacen la canción, no me acuerdo si es la de Saria o la de. La del día y de la del sol. Les da. Las vacas les dan. Les dan leche. O sea, le llenan una botella. Ah, recuerdo este. Me volví inmune. Y. ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? Vamos a. Pues vamos a hacer la canción del día y de la noche. Para que se haga de día. Hay que venir aquí a la entrada y hay que hablar con Malón tres veces seguidas. Hay que hablar con ella para que. Esa es la primera. Y ya después. Le sacamos la ocarina y ya nos enseña la canción de Epona, que es lo que necesitamos más adelante. Ahora no. No, creo que es esta la que hace que las vacas te den leche, ¿eh? Que ahora mismo no recuerdo. Siempre quise que Epona pequeña se pudiese montar, ¿eh? O sea, como en Mayora. Pero pues no se puede. Y bueno, viajeros, ¿qué les parece si terminamos el capítulo aquí con Epona empujándonos, sacándonos de la granja? De hecho, cada vez que ustedes se mueven, ella los busca donde están y se va. Miren. ¿Qué les parece si dejamos el capítulo por aquí? Espero que lo hayan disfrutado y si es así les agradecería el apoyo como siempre. Tengo un canal de Discord, he creado un canal de Discord, ya lo dije en el canal secundario, pero lo digo en este también. En el que pues
lo dejaré en la descripción y ustedes si quieren pueden pues acercarse, interactuar. Es un canal, estoy oculto, como una sombra en la oscuridad. Es un servidor de Discord que, bueno, está fresquecito, o sea, recién, le digo, lo creé hace nada. Y pues pásense por ahí si quieren, ahí puedo interactuar mejor con ustedes. Puedo interactuar mejor con ustedes, podemos platicar de cualquier cosa, dudas, sugerencias, temas, de cualquier cosa. Entonces lo dejo en la descripción, el servidor, y pueden unirse cada que quieran. Ahora sí, sin nada más que añadir, espero que estén bien, cuídense. Adiós.